Hola, mi nombre es Jorge Ángel. Yo les voy a hablar sobre los complementos alimenticios y la medicina integrativa. Bueno, eh, dentro de planes de medicina integrativa es, es usual el uso de los complementos alimenticios. Recordemos que la medicina integrativa incorpora herramientas complementarias con evidencia científica, pues bien, los complementos alimenticios aplican. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene hipertensión, podemos investigar su eh, estado oxidativo y luego corregirlo con el uso de complementos alimenticios, como podría ser el ácido alfa lipoico o la vitamina C. ¿Qué son los complementos alimenticios? Los complementos alimenticios son aquellas sustancias, nutrientes, extractos herbales y hormonas también que se utilizan para complementar estas terapias. Es muy importante velar por la calidad de estos eh, complementos alimenticios o estos suplementos, ya que no están regidos por la misma legislación de los fármacos. Y es ahí donde el terapeuta, el médico, tiene que conocer muy bien eh, valorar esa calidad. Y también, pues las dosis y las interacciones medicamentosas. ¿Para qué se utilizan entonces estos complementos alimenticios? ¿En qué situaciones? Bueno, primero recordemos que hoy día, por la agricultura tal como se está realizando, hay deficiencias de nutrientes en los vegetales, en los, en los alimentos, y eso ha, ha hecho pues, que tengamos que a veces eh, suplementar. Lo otro es que tenemos dificultades en la absorción en algunos pacientes y en la digestión, y eso hace que eh, incluso con una buena alimentación no lleguemos a esas necesidades eh, básicas. Está también el, el aumento de requerimientos en ciertas épocas de la vida, por ejemplo, en la lactancia, en el embarazo, eh, en la adolescencia, se requieren eh, la ayuda de otros nutrientes y es ahí donde los suplementos también son importantes. El uso de fármacos puede conllevar a tener deficiencias. Las estatinas, estos fármacos que se utilizan para bajar el colesterol, pueden llevar deficiencias de coenzima Q10. Los anticonceptivos también pueden también, traer algunas eh, deficiencias, al igual que los antiácidos como el omeprasor o, lo, o los inhibidores de la bomba de protones, pues también requieren a veces el uso de complementos para apoyar esas, esas deficiencias. También la edad de los pacientes eh, mayores o algunas enfermedades crónicas, parte de la enfermedad conllevan pues estas deficiencias de, de nutrientes y no solamente se utilizan para suplir estas necesidades sino también para realizar efectos terapéuticos esto también se hace en medicina convencional por ejemplo el uso de complejo B para apoyar dolores musculares espasmos musculares ahí el uso del complejo B a dosis altas no está pensado tanto como apoyar una deficiencia sino por su efecto terapéutico en ese tipo de situaciones Igual con el uso de complementos alimenticios, el hipérico, este extracto de esta planta, se puede utilizar para estados de ánimo decaído, la cúrcuma por su efecto antiinflamatorio, por nombrar solamente algunos. ¿Cómo se diagnostican estas deficiencias? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo eh, a través de analíticas y otros exámenes que se hacen de forma rutinaria en medicina integrativa para diagnosticarlas y luego ver si se, realmente se han corregido, es decir, se individualiza eh, el tratamiento. Eh, no solamente con los complementos alimenticios, sino con todas las herramientas que ofrece la medicina integrativa. Para darles uno, algunos ejemplos, la enfermedad cardiovascular se utiliza la omega 3 de forma habitual para apoyar, bajar el colesterol y los triglicéridos. El ajo, el extracto de ajo también se ha visto que puede ser beneficioso como apoyo en estados de hipertensión. Eh, también en enfermedad crónica, inflamatoria, colon irritable, los probióticos se han utilizado para apoyar el dolor y también la fibra, eh, la fibra soluble o los prebióticos como el guar eh, se han visto que son útiles para enfermedades como el colon irritable esto se hace a través de la modulación de esta microbiota el dolor articular es también otra situación en la cual se utilizan los suplementos como la cúrcuma Extractos de cúrcuma a dosis adecuadas se han visto beneficiosos en estados de artrosis o estados degenerativos articulares con menos efectos secundarios que podrían tener, por ejemplo, algunos antiinflamatorios. En la diabetes tipo 2, extractos de berberina eh, se han visto interesantes como apoyo en estos pacientes, así como el cromo, el, eh, trazas de este mineral, apoyan la, el, la función de los receptores de insulina. Y también las infecciones respiratorias altas, se ha utilizado la vitamina C, al parecer puede disminuir la frecuencia y la duración de estados gripales. El zinc es un gran apoyo para pacientes que tienen eh, tendencia a tener infecciones por ser un modulador de tipo inmunológico y extractos como la quinasia también eh, se han visto beneficiosos para disminuir la frecuencia de infecciones eh, respiratorias altas, especialmente en pacientes que tienen deficiencias de tipo inmunológica. Esto solo por, para nombrar algunos ejemplos de lo que pueden ofrecer los complementos alimenticios dentro de un plan integral de medicina integrativa que va a incluir eh, cambios de hábitos alimenticios, eh, de manejo del sueño, de estrés y otras herramientas también complementarias y no complementarias dentro de la medicina tra tradicional. Bueno, muchas gracias.